Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Ha pasado ya una semanita y aquí estamos nuevamente en este reencuentro a través de la pantalla para ver el trabajo, el contenido que tenemos para todos ustedes para este programa llamado Acontecer Regional. Regional que ha estado muy movidito, un programa emotivo como han sido los últimos, así que por lo tanto, desde el comienzo en el programa de hoy quiero agradecer todos los mensajes que llegan a la línea de producción. Así que muchísimas gracias. Nos encanta hacer este trabajo y mostrar lo que sucede en cada una de las localidades. Han estado muchísimas de festejo en este mes de octubre, así que gracias a todos que nos han convocado y muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes, ¿sí? Los grandes televidentes de este programa y que nos hacen saber cada vez que llegamos a cada una de sus localidades. Para continuar con todo esto, volvemos a lo que es la localidad de Montes de Oca. Cuando estuvimos allí, parte de la entrevista que teníamos allí con el presidente comunal, el doctor Gabriel Bertino, que nos habla en esta ocasión específicamente de lo que es la obra pública en su localidad, el énfasis que le pone a toda esta cuestión de la contabilidad, de la proyección y de poder concretar todo lo que tenía él pensado en su plataforma de gobierno. Gracias a Dios está dando buenos resultados. Y si usted visita la localidad de Montes de Oca, verá que es cierto lo que le comentamos. Nosotros a la vez se lo mostramos con la cámara del Acontecer Regional. Específicamente lo que es obra pública, culminando las 12 cuadras de pavimento, como también la colocación de las luminarias LED, son unas 220, gran cambio para esa localidad, como también la ayuda económica a las diferentes instituciones que se encuentran allí. Ni hablar de la remodelación en el parque automotor que tienen ahí mismo en el corralón y por supuesto lo que es algo tan importante para esa localidad como cada año, la fiesta del asador. Le preguntamos, ¿va a haber fiesta del asador este año? Sí, nos dijo Bertino, el 11 de diciembre es la fecha para festejar el Día del Asador y en eso se están enfocando en este momento, proyectando en este evento, con los invitados, con los espectáculos, de todo esto y de esta manera comenzamos el Acontecer Regional. Bienvenidos a todos ustedes. Tenemos para antes de las elecciones, porque ya están ejecutadas y están pagas, tenemos 3 calles de hormigón más. En el día de ayer comenzamos con la red de ampliación de cloacas, la parte ya de zanjeo y cañería frente a los domicilios, porque ya se había empezado con las cámaras y los cordones cuneta para las líneas troncales, pero en el día de ayer ya empezamos con la colocación de cañería frente a los domicilios, una obra también de 12 cuadras, de 8 millones y medio de pesos, que también empezamos a ejecutar. Seguimos con el plan de iluminación LED, que vamos a completar 220 luces entre nuevas y cambiadas en toda la gestión. Estábamos haciendo la revista, que te la vamos a acercar. Estábamos analizando toda la inversión que se hizo en estos 2 años y tenemos 20 millones de pesos de inversión en maquinaria y rodado en maestranza, con un camión, un compactador de basura, una barredora, una retropala, una grúa, 2 camionetas, un auto, 2 motos para tránsito, digamos, y varias maquinarias. 10 millones de pesos invertidos en COVID, 8 millones 900 invertidos en aporte a las instituciones, 18 millones de pesos en hormigón para la construcción de las 9 calles que vamos a terminar en la gestión, más los cordones cuneta, más el plan de bacheo, que no nos quedamos cortos con los 18 millones porque vamos a tener que hacer inversiones nuevas. El plan de iluminación, que no hay una línea con un número final porque cambiaron mucho los valores en lo que tiene que ver, pero estamos hablando hoy de 220 luces, cuando una de las luces que estamos adquiriendo estamos hablando de 23 mil pesos cada luz, así que saca la cuenta. Realmente fue un esfuerzo muy importante para nosotros, sin contar estas obras que estamos hablando, así, la de Alteo y la del Ripper Cementerio. Realmente mucho trabajo, mucha gestión, teniendo en cuenta que nos tocó la mala suerte de
no solo tener la pandemia, porque nosotros a los 10 días del inicio de la gestión tuvimos una persona que falleció con fiebre hemorrágica, más dos contagiados que hubo posterior, una campaña masiva que tuvimos que hacer de fiebre hemorrágica ya en enero del 2020. Sí, recuerdo. Con lo cual nos movilizó y bueno, y nos cruzó, y bueno, y un montón de situaciones que fueron pasando, pero que en realidad fueron un desafío y nos prepararon mejor para todo lo que vino después, porque obviamente haber pasado ese año, que fue una escuela para nosotros, que fue un altísimo nivel de presión, porque no estábamos preparados, nadie está preparado para eso. Cuando vos decías, bueno, vos lo que pasa es que cuando te candidateás tenés que asumir lo que te toca, sí, pero nadie se imaginó nunca jamás que íbamos a pasar por que una lo que tocaba situación era eso. Como esa. Ese año que transitamos fue extremadamente difícil, pero nos preparó y nos dio una gimnasia que en el 2021 vemos todo lo que conseguimos, producto de las relaciones que se trabajaron, producto de los contactos que hicimos, producto de lo que aprendimos en ese año 2020. Así que la verdad, nos encuentra con mucha energía, trabajando y muy contentos. Bien, ¿fiesta del asador? ¿Todavía no? Tenemos fecha, que es el 11 de diciembre, hemos decidido hacerla. Había circulado rumores que teníamos contrato realizado, no tenemos contrato. Tenemos sí negociaciones con algunos, lo que también hemos decidido no hacer grandes inversiones en cuanto a números, concentrarnos en lo que es el show de los asadores, en lo que es la fiesta del asador. Obviamente porque tampoco sabemos cómo vamos a terminar, si puede haber algún pico de variante Delta, si bien la vacunación está muy avanzada, queremos tener cuidado a ese respecto. Pero sí, estamos... 11 de diciembre. 11 de diciembre es la fecha. Bien, y ahí entonces a disfrutar de la fiesta. A disfrutar de la fiesta, exactamente. Ya seguramente más cerca de la fecha estaremos, ya estaremos con más detalles. Felicitaciones, a disfrutar este momento. Son por ahí a veces la gente se pregunta, yo siempre valoro esto y a veces uno trata de hacer un poquito de, no sé si de docencia, pero sí contarle a la gente, cuando la gente dice, che, pero ¿y por qué el intendente o el presidente comunal no está? ¿Por qué viaja tanto? Bueno, para estas cosas, ¿no? Porque estas gestiones se hacen con horas arriba del vehículo y haciendo kilómetros, si no, no salen. Precisamente a veces, y lo aprovecho para aclarar, algunos dicen, fui, el presidente no me atendió. Estaba viajando dos veces por semana a Santa Fe o a Buenos Aires o a Rosario y muchas veces tenemos Zoom, estamos en la oficina pero tenemos entrevistas virtuales a través de las redes, a través de Zoom, las distintas plataformas digitales para tratar de obviamente conseguir recursos, porque obviamente en los momentos que estamos viviendo de dificultad económica, sin dinero no podés hacer nada por más intención, capacidad, conocimiento, predisposición que tenga. Necesitamos el dinero para todo y la gente está viviendo muchas necesidades y entonces el objetivo principal del presidente es eso, es representar a la comuna frente a las autoridades y frente a las distintas instituciones y gestionar proyectos. Esa es mi obligación principal como presidente. Obviamente, cuando me queda tiempo, atender a la gente, recorrer las calles, pero hay un orden de prioridades porque esas cosas las puedo hacer solamente yo. A una persona que tiene una necesidad la puede entender uno el asistente social, de mi asistente o qué sé yo, cualquier persona que trabaja en la administración y después consultarlo conmigo porque todo pasa por mí. Obviamente, si yo no lo autorizo no puede pasar nada dentro de la comuna, pero sí puede atender a otra persona. La representación y las gestiones frente a las autoridades solamente la puedo hacer yo. Entonces, bueno, es importante hacerlo porque después se ven los resultados de esa insistencia y de esa capacidad de hacerlo, porque si no lo haces, vos imaginate que las autoridades provinciales tienen más de 300 municipios y comunas solicitando todos obras y todas muy complejas, difíciles. Gana el que más veces golpea la puerta. Exactamente, y muchas veces también de la atención que prestan las autoridades al distinto problemática. Claro. Yo recuerdo que cuando fui a la reunión inicial, que lo conté en el discurso cuando hablamos con Silvina Frana, que es la ministra de Infraestructura, en una mesa que hablamos con el senador Guillermo Cornaglia, a quien le mando un fuerte abrazo, que no pudo estar presente porque estaba en una reunión de la legislatura, que nos preguntaba qué necesitamos. Le digo, mire, necesitamos un montón de cosas, pero lo más importante es el ripio al cementerio, porque la gente que pierde un familiar no puede llegar, y ella hacía 5 días había perdido a su papá, la ministra. Se emocionó y me dijo, Gabriel, te prometo que antes que termine tu gestión te voy a hacer el ripio al cementerio. Y hoy cumplió. Así que estoy doblemente contento y feliz por lo que nos tocó vivir.
bueno, ojalá que esto todo siga así, que se siga manteniendo, que se pueda seguir abriendo para ir a los espectáculos. Agende la fecha en Montes de Oca y agende otra muy importante que va a ser dentro de muy poquitos días, precisamente el 3 de noviembre. Allí con las cámaras del Acontecer Regional estaremos en la localidad de Los Urgentes. Ya tenemos la invitación, ya hemos confirmado nuestra presencia como lo hacemos cada año. Así que lindo evento, totalmente gratuito. Así que recuerden, 3 de noviembre es en Los Urgentes, con la participación y la actuación de Ezequiel Pedraza, este cordobés que estuvo en La Voz Argentina, y por supuesto el gran espectáculo que brinda Dale Que Va. Así que con esta info los invito a ir a una pausa y luego más Acontecer Regional. Seguimos con las palmas. Los Urgentes cumple 110 años y lo festeja con un show artístico bien arriba. Miércoles 3 de noviembre, 21:30 horas en El Ferro. Rock con perfume de mujer presenta Estereotipas, tributo a los Palmeras. Chiquilina, finalista de La Voz Argentina, llega a Los Urgentes Ezequiel Pedraza. Sí. Y como cierre, la mejor banda de cuarteto cordobés. Y es que porque estoy dispuesto a contar, Dale Que Va. Porque te quiero arrancar. Acceso controlado, prohibido ingresar con bebidas. Entrada gratuita. En el ingreso al predio, adquirí tu bono colaboración a beneficio del hospital. Invita Municipalidad de Los Urgentes. En luminarias LED, Bellville sigue mejorando por una ciudad más sustentable. Con fondos municipales ya hemos reemplazado con luminarias LED el alumbrado público en 75 cuadras. De este a oeste, la Vía Blanca ya atraviesa la ciudad y seguimos avanzando con eficiencia y compromiso. Al esfuerzo lo hacemos entre todos. A la ciudad la disfrutamos juntos. Municipalidad de Bellville. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio. Pedí asistencia llamando al 911 o al 0800-888-38346. Córdoba entre todos. Los horarios de recolección. Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la mañana, plásticos, papel, cartón, latas. Domingo, martes y jueves, a partir de las 20 horas, húmedos domiciliarios. Martes y jueves, a partir de las 6 de la mañana, jardinería y residuos especiales como escombros y chatarras. Municipalidad de Montevideo, con cada vecino y vecina. Y aquí estamos, volviendo de la pausa ya en este segundo bloque del Acontecer Regional, en esta ocasión en una de las localidades del sur del departamento Marco Juárez. Precisamente nos llegamos hasta Alejo Ledesma y allí con la secretaria de Cultura, la señora Amalia Mir,
que nos recibió, estuvimos caminando, recorriendo esa hermosa plaza que hay en la localidad, y nos comenta cómo estuvieron trabajando en esta época de pandemia y qué es hoy en la actualidad el trabajo de ellos desde Cultura, lo que son los talleres culturales. A todo esto agrega, Alejo Ledesma también va a tener sus clásicas noches de verano. Comparto la nota. Este 2021, si bien nos encontró un poquito más flexibilizado que el 2020, tuvimos ahí un ida y vuelta en algunas actividades, sobre todo en lo que tiene que ver con cultura. La actividad cultural estuvo directamente influenciada y directamente sujeta al acontecer de la pandemia. Entonces, tuvimos algunas posibilidades, pero seguimos con un transitar cultural todavía a media máquina. La última vez que estuvimos charlando con el intendente, con Marcelo, nos contaba de que había una movida muy importante, que estaba un poco frenada por la pandemia, pero que había una movida muy importante con el tema de los talleres culturales, que estaban haciendo un gran trabajo. Uh-huh. ¿Cómo están hoy con el tema de los talleres? Bueno, los talleres culturales siempre fueron en Alejo Ledesma, para nosotros una movida súper importante, porque tuvimos siempre arriba de 12, 13 talleres, 14 llegamos a tener con algunos talleres temporales. Y bueno, el año pasado estuvo todo cerrado y este año empezamos y retomamos con algunos. El único taller que trabajó el año pasado fue el de teatro, uh-huh, que trabajaban vía remota y ellos seguían grabándose, interactuando por ahí por Zoom y demás. Pero eso se frenó y bueno, este año retomamos teatro, que bueno, tenemos un elenco que ya hace, va a ser 15 años que está aproximadamente. Retomamos coro. Si bien nosotros tuvimos con coro una pérdida muy importante, que fue la del director Guille, uh-huh, Garay, un conocido director de coro regional, tenía varios coros a su cargo y bueno, falleció lamentablemente, fue otra de las cosas que perdimos con la pandemia. Pero bueno, el grupo siguió, tuvo intenciones de seguir, los coreutas están muy identificados con este grupo, el coro municipal NEPEM, así que buscamos nueva directora y ahí están nuevamente ensayando y en marcha con un homenaje a Guillermo que vamos a hacer ahora a fin de año. Así que siguen trabajando con eso. Un fin de año que los encuentra, bueno, con algunos frentes. El tema de el Festival de Verano, que también es un clásico. Ustedes tienen dos eventos de gran convocatoria regional. Uno es la Fiesta del Agricultor y el otro es el Festival de Verano. Bueno, ¿cómo venimos este año con eso? Bueno, con el Festival de Verano ya nos venimos reuniendo con el grupo, con la comisión organizadora, que son el grupo de jóvenes desmenses. Nos venimos reuniendo hace ya un tiempo. Que si bien empezamos, se decidió a último momento la liberación de los festivales y la apuesta a la presencialidad fue hace muy poco, uh-huh, donde bueno, empezamos a ver, bueno, sí se va a hacer el de Jesús María, por ejemplo, sí se va a hacer Cosquín, y bueno, cuando uno empieza a ver que los festivales más grandes van a apostar a la presencialidad y comienzan a moverse, bueno, activamos y nos comenzamos a mover. Sí, no con el tiempo que lo hacemos siempre, nosotros empezamos desde muy temprano a reunirnos, el festival ha tenido últimamente estos últimos años una envergadura que realmente es notoria y es uno de los más grandes del sudeste cordobés, estamos orgullosos de eso. Y siempre lo preparamos con mucha más antelación, ahora nos agarró un poco cuando bueno, todo se empezó a movilizar, activamos también, queremos estar, el festival no quiere perder una edición más, pero siempre estamos en función de lo que va sucediendo. Como gracias a la vida, tenemos en la localidad hoy, hace un tiempo, cero casos, por ahí uno, cero, entonces estamos bien con eso. Claro. Podemos dedicarnos y proyectar y pensar en lo que se viene, ¿no? Actividades artísticas y culturales en presencialidad. Así que nos empezamos a juntar y ya estamos proyectando al menos encarar tres noches. Con lo que vayamos pudiendo armar, entendemos que aparte de lo cultural, de lo artístico y de la salud, hay otra cuestión muy importante que se llevó puesta la pandemia, que fue la situación económica, y el festival, todos los festivales y todos los eventos están relacionados íntimamente a lo económico, entonces también tenemos que tener por ahí un poco de cuidado, tanto la gente como el Estado, provincial, nacional, municipal, están en estos momentos atravesados por otras cuestiones
que tienen prioridad. Obviamente. Entonces estamos un poco, hay que tener cintura entre no perder la calidad de lo que traíamos, pero ajustarnos y acotarnos a un presupuesto que hoy no es el mismo que la última edición, por ejemplo. Pero de todas formas, sí está bueno que lo vayan pensando, porque también nosotros recorremos varias localidades y en algunas ya se hicieron algunos ensayos con algunas cosas más chiquitas y demás. Y lo que sí notamos es que la gente tiene ganas de encontrarse en los espacios al aire libre, sí, que responde multitudinariamente a este tipo de convocatorias. Y esto habla de que también psicológica y emocionalmente la pandemia dejó secuelas y la gente tiene ganas de, sí, tiene ganas de disfrutar de sus artistas y demás. Así que quizás un poco más chico, a lo mejor un poco menos ampuloso en cuanto a las ideas, pero sí que el festival esté presente, ¿no? Sí, además tenemos nosotros ventaja que el festival es al aire libre. Entonces, de hecho, estamos en el lugar donde se hace, que es, claro, la plaza, ¿no? Acá está la plaza, bueno, acá está a mi espalda la rotonda donde se arma el escenario. Tuvimos nosotros una experiencia con la fiesta del agricultor que no se hizo la edición. Hubo un pequeño evento que no fue la edición completa, pero empezamos a arrancar con la presencialidad. Y ese homenaje que hicimos los agricultores, que también se hizo acá en la rotonda, donde hubo grupos de folclore, grupos locales, estuvieron los troncales, y la gente estaba feliz, y nosotros también. La convocatoria fue grande, la gente tenía ganas de salir, de escuchar música. Así que con esa repercusión, bueno, vamos tomando de alguna manera la temperatura de que hace falta. El derecho a la cultura es un derecho que a veces se deja de lado por prioridades como es la salud, como es la economía, pero es un derecho igual que los demás. Y desde el Estado tenemos que garantizarlo y bueno, en eso estamos trabajando. De distintas maneras, porque hay otros formatos, porque bueno, las condiciones, uno tiene que ajustarse a ciertas condiciones y no por hacer vamos a sobrepasar por disposiciones del COE ni por cuestiones de cuidado. Nos cuidamos, pero retomamos esto del arte y la cultura que nos está haciendo mucha falta. De hacerse, de confirmarse todo, último fin de semana de diciembre y primeros 2 de enero. Primeros 2 o sea, y los 9, días domingo es esto. Domingo siempre, el festival es una tradición del domingo, sí, eso no se mueve. Y que es libre y gratuito, lo seguimos garantizando. Y precisamente desde Alejo Ledesma también nos acompañaba en este encuentro, en esta semana, el secretario de Gobierno, me refiero al señor Cristian Regnicoli, donde hace énfasis y nos comenta cómo se está trabajando desde su localidad. El importante anuncio, mejor dicho, que viene desde el Ministerio de Hábitat de la Nación en cuanto a las 31 viviendas más que se agregan al plan de viviendas que tienen precisamente en este momento en la localidad de Alejo Ledesma. También hace mención a la importante inversión que van a hacer en la plaza central de esa localidad, lugar donde se encuentra cerquita y se enfocan todas las instituciones importantes en la localidad, como lo es hoy y en su gran reestructuración, la Casa de Gobierno Municipal, por llamarlo de alguna manera, esta Plaza San Martín, con una inversión de unos 22 millones que comenta, va a quedar totalmente renovada ya hoy por hoy. Es una plaza emblemática, muy bonita, grandísima, donde se llevan precisamente allí todos los eventos. Esta es otra obra de remodelación en este gobierno que está hoy por hoy ahí a cargo del intendente Marcelo Agustín. También nos comentaba que fue aprobado desde la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, obviamente a través del doctor Martín Gil, obra que fueron gestionando, la remodelación del ingreso a la localidad de Alejo Ledesma, con nuevas dársenas, con la iluminación LED correspondiente, con la nueva señalética, una obra importantísima y de gran aporte desde el Gobierno Nacional en cuanto a lo económico. Así que les presento, escuchemos juntitos esta nota. Ya el intendente firmó el convenio para traer a la localidad la construcción de 31 viviendas que se vienen acoplando a las que veníamos haciendo año tras año en la gestión anterior. Por ahí uno dice 31 viviendas y
qué sé yo, el número no parece tanto, pero si uno lo transporta a una localidad como Alejo Ledesma y esto se suma a lo que ya se hizo, realmente la cantidad de nuevas viviendas es muy importante, ¿no? Sí, es importantísimo, como vos lo decís, porque nosotros veníamos construyendo 7, 8, 4 viviendas en forma anual y siempre nos quedaba con el gusto a poco de no satisfacer todas las demandas de las familias de tener su propia vivienda. ¿Hoy hay mucha demanda de vivienda en la localidad? Sí, sigue, y eso que la construcción privada también está avanzando y hay nuevas alternativas, pero de todas formas es una necesidad que no para de crecer, y gracias a este apoyo del Gobierno Nacional con este programa de la Casa Propia, Construir Futuro, así de se construir llama, ¿no? Futuro de la Casa Propia, 31 viviendas, nuevas familias van a contar con su propia vivienda. Es un número importante para una población de casi cercana a los 4.000 habitantes, ¿no? Y esto, recién se acaba de firmar el convenio. Sí, se hace aproximadamente 30 días que se firmó, pero ya estamos, ya llegaron. ¿Ustedes tienen los terrenos para esto? Sí, lo vamos a distribuir en distintos sectores de la localidad. Vamos a ir en el barrio Amadeo, con 7 viviendas, en el sector sur de la localidad, en la parte este con 10 viviendas, en la parte oeste con 10 viviendas más, y en el barrio, digamos, Los Sauces, con 4 viviendas más, totalizando las... Cosa que también está bueno, porque de esa manera también va desarrollando toda la localidad, ¿no? Sí, eso desde un principio fue un plan habitacional, pero también un plan de ir ocupando todos esos terrenos que estaban abandonados, que nosotros los fuimos recuperando, que nos fuimos adueñando, y en todos esos terrenos ir haciendo todas estas construcciones para que el pueblo se vaya de a poco... Organizando y se vaya poblando de una manera pareja en todos los sectores, ¿no? Bueno, otro de los proyectos, estamos parados precisamente en la Plaza San Martín, que es la Plaza Central. Recién lo charlábamos con la Secretaría de Cultura, el lugar donde se desarrolla, por ejemplo, el Festival de Verano, un evento multitudinario. El lugar donde la gente se encuentra, vemos chicos jugando, mujeres tomando mate, y hay un plan de refacción total de la plaza. Sí, porque como bien vos lo decís, esta plaza... desde hace muchos años es un lugar de excelencia, de encuentro, tanto de niños, de jóvenes, de adultos, de adolescentes, y sumado a todas las actividades culturales que venimos desarrollando en estos años, como en la Fiesta Provincial del Agricultor, que también aquí se desarrolla, los festejos del Día del Niño, que también se lleva adelante acá, y más el Festival de Verano, que se viene haciendo año tras año, y más todos los encuentros que realizan los jóvenes los días sábados, los días domingos, como te decía, es el lugar de excelencia. El punto de encuentro. El punto de encuentro, y que no solamente niños, sino también jóvenes, adolescentes, adultos y también las personas mayores se hacen presentes cada mes en la plaza. Entonces es propicia y es muy buena la idea de refaccionarla, acondicionarla, modernizarla. Y ahí contamos con un presupuesto de nación de alrededor de 22 millones de pesos. Importante presupuesto, ¿eh? Para dejarla, para que quede linda. Para dejarla bella, como se merece esta Plaza San Martín. ¿La rotonda se toca o no se toca? No, la rotonda es un hito histórico y va a quedar como está. Sí vamos a vincular la plaza con todas las instituciones que están alrededor de la misma. Claro. Como es el Centro Cultural, la Policía, la Iglesia San José, el Jardín Rosario Vera Peñalosa, el nuevo edificio municipal, la Escuela Nicolás Avellaneda, y bueno, hablando de envejecimiento, también vamos a contar en los próximos meses con este edificio que se ha remodelado, que se ha modernizado, que se ha ampliado en una segunda planta y ya... Va tomando forma, va tomando forma, va tomando color. Ya están la última vez que vine no tenía las aberturas, ya están las aberturas colocadas, va tomando forma. Se va avanzando, ¿no? Bastante y bueno. Además es un edificio integrador, porque también tiene, está preparado para gente con discapacidad, está realmente muy bien armado, sí, ¿no? Exactamente, como bien lo decís, y tenemos pensado estar inaugurando a fines de este año, bueno, o a principios del año venidero, pero... casi seguro que vamos a llegar a fin de año, ¿eh? Y la verdad que, como decís vos, va a quedar integrador, modernizado. Bueno, también hay trabajos que tienen que ver con las obras de seguridad y la mejora vial, Ruta 8, acceso a la localidad. ¿Qué se ha hecho ahí? Y bueno, eso es una obra que hace años que la venimos solicitando a distintos organismos provinciales y nacionales, y bueno, gracias a la gestión de nuestro intendente y con el hacedor, Martín Gil, que nos viene dando respuesta a todos los pedidos, a fin de año, también o a principios del año que viene, vamos a contar con esta importantísima obra, bueno,
para mejorar y evitar accidentes y mejorar la seguridad vial. Es una entrada tipo dársena como tiene la localidad de Canals, para que la gente toma conciencia, y con unas colectoras para lo que es la gente que está ubicada hacia los costados. Ah, ok. Más allá que se le va a agregar. Para que la traza de la ruta no involucre el ingreso a la localidad. Exactamente, ¿no? Y con todas las luminarias y toda la cartelería que se debe poner en ese lugar. Pero aparte de esa mejora vial ahí en el cruce de ruta 8 y acceso, también se va a iluminar los 2.700 metros que tenemos de acceso. Ahí vamos a incorporar más de 70 luminarias LED y vamos a incorporar más de 50 columnas. Qué bueno. Sí, entonces va a quedar una vía blanca desde el cruce hacia la localidad. Hacia la localidad con todo el acceso, y también es agregar una nueva ciclovía, que eso también estamos trabajando, porque tenemos una bicisenda y también queremos complementarla para que sea para los peatones. De un lado va a ser bicisenda y del otro lado va a ser para todas las personas que caminan. ¿Una senda peatonal? Cada persona, sea el ciclista, va a tener su carril. Su carril, su bicisenda exclusiva, no solamente su carril, su ciclovía exclusiva, y el peatón lo va a hacer su senda peatonal. Su senda peatonal a la otra margen de la ruta. Eso también. Porque además ese acceso se usa mucho para caminar, ¿no? Sí, la gente lo usa para hacer ejercicio, va y viene permanentemente. Exactamente, cada vez más la demanda, gracias a Dios, la gente camina, corre, anda en bicicleta, y bueno, y nuestra. No misión, pero es lindo ver fortalecer esos lugares saludables y que concurran la gente a disfrutar de esa media hora, una hora que tiene en sus ratos libres, ¿no? Y en esta parte de la nota, el señor Reñicoli nos comenta sobre el nuevo centro de educación infantil que se va a estar realizando ahí, una obra importantísima, una infraestructura muy grande que va a valer unos cuantos millones, ya les digo lo que va a ser esta inversión, para la contención de niños, para el cuidado de los bebés, para que esas madres puedan salir a trabajar y tengan un lugar en donde dejar a sus niños, en un buen cuidado, en un lugar de contención y de educación sobre todo. Continuando la nota, también hace referencia a la colocación de 7 cuadras más en lo que es adoquines, obra que se lleva a realizar por mujeres que integran diferentes cooperativas, como pasa en otras localidades. Desde Alejo Ledesma también están implementando este modo de trabajo, y próximamente, para lo que se está buscando este terreno, ¿sí?, un lugar específico para la concreción del gran playón deportivo que tanto hace falta en esa localidad. Eso es para la primera infancia, la atención de los niños. ¿Tipo sala cuna? Exactamente, algo similar, pero bueno, con otro tipo de atención, y que se va a hacer en el predio donde está ubicado el hospital municipal, con una inversión de 42 millones de pesos y con un edificio de 300 metros cuadrados. ¿Este es un edificio, un convenio firmado con Nación? Todo esto es con Nación. ¿Y esto cuándo estaría comenzando, Cristian? Y esto en los próximos meses del año 2022. O sea, se ha firmado el convenio marco. Los convenios, están todos firmados los convenios marcos. ¿Y esto hoy por hoy es una necesidad que tiene Alejo Ledesma? Sí, porque todo lo que sea atención a la niñez y a la adolescencia. Por supuesto. La posibilidad de que las mamás tengan un lugar donde dejar a los chicos para ir a trabajar, ¿no? Exactamente, brindarle más, entonces tienen donde dejar sus niños y, bueno, una salida, más salida laboral también para ellas, ¿no? Otro de los temas es que continúa el tema del adoquinado. ¿Cuánto llevan? ¿Más de 7.000 metros cuadrados ya? Bueno, eso ya está hecho. Eso ya se ha gestionado con anterioridad antes de Martín Gil y ya está colocado. Son 7.000 metros cuadrados con una inversión del programa ACE de 17 millones de pesos, y que construimos 7 cuadras de pavimento articulado. ¿Eso vino a través de un OPS o a través directamente del Ministerio de la Secretaría de Obras Públicas? Sí, por el Ministro de Obras Públicas, Martín Gil. Bien. ¿Cómo vincularon las calles con esto? ¿Cómo lo hicieron? ¿En qué sectores? Y se hicieron en distintas cuadras, en distintos sectores de la localidad, y también con el aporte de trabajo de mujeres que hemos incorporado en este año.
Eso también es importante. Se ha hecho en casi todos los municipios donde bajaron el adoquín. En las cuadrillas se ha incorporado la cuestión de género y las mujeres que se prepararon bárbaro para colocarlos, ¿no? Son más prolijas que nosotros trabajando y la verdad que han aprendido y bueno. Y ojalá se puede continuar con este programa porque si bien se van a hacer todas estas obras se van a concretar, pero hay muchas más por venir, así que... Bueno, los intendentes el otro día estuvieron en Córdoba porque vino el ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, y hubo varios intendentes que firmaron playones deportivos. ¿El caso de Alejo Ledesma también? También, nosotros todo lo que podemos firmar, el intendente firma, porque son obras que quedan para la localidad. Obvio, seguro. Y eso es lo que verdaderamente importa. Este playón todavía no tenemos definido el lugar porque con estas 31 viviendas que vamos a construir, más con todas las que se hicieron anteriormente, estamos escasos de terreno. Pero, y por ejemplo, en la zona donde tienen donde han reconstruido toda la zona del ferrocarril, ahí no tenés un lugar como para armar un playón deportivo muy lindo? Sí, lo que pasa es que no es del municipio. Está concesionado ante el NSA. NSA este año vence la concesión, entonces hay que solicitarlo ante Ferrocarriles Argentinos, o sea, el Estado Nacional. Y es todo un trámite que demora tiempo. Y bueno, nosotros como queremos concretarlo en la proximidad del tiempo, por ahí buscar otro lugar y hacerlo. Pero sin duda que lo vamos a hacer. El lugar... Obviamente, son 600 metros cuadrados, 20 por 30, espectacular, ¿no? 600 metros cuadrados, sí. Todo iluminado, eso todo viene con todo, con alambre perimetral, todo. Exactamente, así que un espacio más para jóvenes, niños y adultos que todos los días del año que quieran hacer su deporte preferido lo pueden hacer en ese lugar. Fantástico. Realmente crece Alejo, está muy lindo. Es mucho el trabajo, me imagino, de todos los días, pero está muy linda la localidad, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y la verdad que estamos para eso. Tenemos un intendente que gestiona día tras día y también agradecer a Martín Gil que todo lo solicitado está llegando a Alejo Ledesma y lo que para nosotros eran todas estas cosas, muchos sueños, gracias a Dios lo vamos a ver concretado en un tiempo no muy lejano. Y déjame decirte que la Nación ha invertido en Alejo Ledesma más de 250 millones de pesos, que bueno, eso no solamente se va a ver reflejado en todas las obras, sino dinamizar la economía local, con seguro, trabajadores, comercios. Porque ese dinero queda acá también. Exactamente. ¿No? La obra se hace con mano de obra local. Exactamente, y se gasta en los negocios locales. Así que, desde todo punto de vista... Es positivo. Es muy positivo. Lindo visitarlos, lindo reencontrar. Cada vez que uno vuelve a cada una de las localidades, siempre vemos cosas diferentes, gracias a Dios, todas buenas. Todo el avance que están hoy por hoy gestionando y concretando los intendentes en cada una de las áreas, tanto sea desde Nación o desde provincia, y hecho bien los trabajos, las planificaciones y con todos los papelitos en marcha, como dicen, las obras se concretan. Así que muchísimas gracias a la señora Amalia, muchísimas gracias a Cristian, fue muy lindo verlos, hacer la nota al aire libre, por supuesto, y ver esta Alejo Ledesma linda, que está creciendo bastante y con todo esto anunciado ya firmado, no es solo un anuncio, son obras ya firmadas, a concretarse va a quedar muy linda, sobre todo esa plaza, como les dije anteriormente, y el ingreso a la localidad de Alejo Ledesma, totalmente iluminada, digna de ver. Así que con esto los invito a ir a la segunda pausa de este acontecer regional. Junto al secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, el intendente Edwin Riva firmó el convenio de la nueva obra de desagües cloacales que significa una inversión superior a los 102 millones de pesos. La cooperativa eléctrica de nuestra comunidad y la empresa Roba S.A., adjudicatarias de esta obra, están llevando adelante los trabajos de ampliación de la red de cloacas. Estas obras ya comenzaron y contemplan 5.400 metros lineales, 373 conexiones, una nueva estación de bombeo. La obra comprende desde calle Esteban Piacenza hacia el norte de la localidad y finalizará en un plazo de 5 meses. 1.395 beneficiarios directos. Aportar soluciones a nuestros vecinos y vecinas es nuestra tarea. Riva Gestión. Decir y hacer. Municipalidad de Montevideo.
Desde el respeto, la convivencia y la honestidad, comenzamos a construir el pueblo que soñamos. La tarea es junto a ustedes, queridos vecinos. Vamos por más, vamos a lograrlo. Municipalidad de Zaira, hagamos que suceda. Gestión Edgar Jordán. Continuando la recorrida del acontecer regional por la zona del departamento Marcos Juárez, la zona sur precisamente, estuvimos en la localidad de Inribilla. Allí, junto a la intendenta, de recorrida por los diferentes barrios, mostrándonos lo que se está trabajando, lo que están haciendo precisamente, y luego, frente a lo que es el hospital, ahí en una placita bajo una sombra, muy contentos, sufriendo sí, un poquito estas temperaturas, debo decir. Hicimos la nota con Julia Aquino, que comenta todo lo que está haciendo, todo lo que gestiona y el apoyo que tiene también, tanto desde gobierno nacional como provincial. En este caso, que viene desde Nación, la planta depuradora de cloaca, ¿sí? Obra que ya se está realizando, que fue aprobada, con el anexo del primer tramo de conexión a lo que es el hospital. Hoy es una prioridad. Seguramente en una segunda fase viene lo que es integrar lo que es precisamente la red domiciliaria. Pero el hospital es la premisa en este momento. También la intendenta Aquino hace mención a lo que se está trabajando en cuanto, y lo verán ustedes en imágenes, a unas 30 cuadras aproximadamente, entre cordón, cuneta, hay adoquinado, hay pavimentación, en diferentes lugares de la localidad. Sí se enfocó precisamente todo este trabajo en lo que es sector norte de la localidad. Ella llama como para igualar un poquito la calidad de vida de los vecinos, ¿sí? Tanto del sector norte como el sur, hoy por hoy no va a haber diferencia. Y hace referencia también a lo que es, y ven ustedes seguramente en imágenes, la playa de camiones. Se está reactivando nuevamente y va de esta manera a dar una cierta organización a todo el tránsito ahí en la localidad. Juntos escuchamos a Julieta Aquino. Esta obra que, como vos bien decías, es una obra tan anhelada por todos los inrevillenses y ese es el servicio que le está faltando a la localidad y que gratamente hace un tiempito, cuando se abrió los sobres, gana la empresa Invacor, luego se la licitan a Invacor, Sociedad Anónima, y rápidamente comienzan las obras en la planta depuradora de líquidos cloacales. Es una obra de más de 70 millones y que tanto el gobierno de la provincia de Córdoba como la empresa acordaron en definitiva que esa planta, porque recuerdo, es para la finalización de la planta depuradora, después se vendrán las conexiones domiciliarias, pero con esta finalización sí vamos a conectar el primer lugar de Inreville, que va a ser nuestro hospital municipal, el doctor Raúl Figueroa, así bueno. Que bueno, están trabajando ahí los chicos. Y ahí está la gestión, ahí está el trabajo del intendente, porque eso no estaba contemplado dentro del pliego. No estaba contemplado. El arreglo con la empresa fue, bueno, me terminan allá y me conectan el hospital, ¿no? Así es, bueno, esta obra viene desde NOSA, del gobierno nacional, que acuerda un paquete de obras con el gobierno provincial en su momento, y el gobierno provincial acuerda con la municipalidad de Inreville de finalizar esta obra. Y bueno, nosotros por supuesto que hemos ido un poquito más allá y hemos pedido esta conexión, que para nosotros es sumamente importante. Aparte, nuestro hospital tiene internación, está grande, ya se amplió bastante y demás, así que bueno, para nosotros es el lugar donde debe estar conectado, ¿no? Una vez finalizada la planta depuradora, todo lo que tenga que ver con las lagunas anaeróbicas y demás, a partir de ahí vendrá la segunda etapa, que es empezar a conectar Inribille con la red de cloaca. Juli. Estamos trabajando con eso, con Fabián López, con el ministro de Servicios Públicos, para que pronto pueda pasar lo mismo que pasó con el tema de la planta depuradora, que es, en definitiva, llamar a licitación y hacer una parte de nuestra localidad con las conexiones domiciliarias para todos los frentistas y las familias de nuestra localidad. Esa obra está estipulada de algo más de 50 millones, así que bueno, esperamos que prontamente se pueda dar esta muy buena noticia a nuestra localidad. Pero vos decías antes, no es solo lo que estamos haciendo,
sino que hay otras obras también importantes para los vecinos, ¿no? Sí, recorrimos entonces algo de cordón cuneta. Exactamente, el cordón cuneta, que fue por 14.800.000 pesos. Nosotros tenemos el primer desembolso, pero en definitiva queremos seguir avanzando, por más que todavía el dinero no fue avanzando, digamos, en dinero y demás. Estamos presentando toda la documentación, esa obra ya está adjudicada en Reville. Con ese primer desembolso comenzamos la obra y tomamos la decisión desde la municipalidad que, por más que se atrase un poquito, la obra el pago, esto debe seguir. Debe seguir porque es calidad de vida para los vecinos. ¿Cuántas cuadras son, Juli? Son aproximadamente unas 30 o 25, entre 25 y 30 cuadras. Lo que sí vi, que con buen tino, obviamente la mirada del intendente, se comenzó en zona norte, una zona que a veces es más postergada en cuanto a las obras. Vimos muchas calles con Santa Fe, Sargento Cabral, con cordón cuneta, cosa que normalmente se hacían todas en la zona sur, ahora también zona norte, ¿no? Bueno, la verdad que la zona norte, como siempre digo, la zona norte está postergada hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué en una localidad como la nuestra de 4.000 habitantes vamos a tener una zona de una calidad y otra zona de otra localidad? Acá somos habitantes todos. Entonces, teníamos que empezar por acá. Pero por una cuestión, es lo que te estaba diciendo. Estamos trabajando en la última cuadra de la zona norte que le faltaba cordón cuneta. Entonces ya con esta última cuadra estaría totalmente el 100% de la zona norte con cordón cuneta. Después, por supuesto, que falta bastantes calles que asfaltar y demás como para poder igualar con la zona sur. Pero es un desafío de nuestra gestión tratar de igualar la calidad de vida tanto del que viva en zona sur como el que viva en zona norte. Bueno, de eso se trata un poco y también en ese sentido están, porque también hemos recorrido algunas cuadras ya asfaltadas también en zona norte. Así es. La calle Las Heras. Esa fue la todo el trabajo que se estuvo haciendo, diría, hace una semana atrás, pero llevó 10 días. El gobierno de la provincia nos adjudica 17 millones para poder asfaltar, o en realidad reasfaltar, cuadras de nuestra localidad. Nuestra localidad es una localidad que, a diferencia de otras, tiene varias cuadras asfaltadas, algunas están adoquinadas, otras están hormigonadas, pero en definitiva, al pasar el tiempo, se fueron perdiendo diferentes problemas de calles. Napas. El problema de napas, se fueron haciendo todo pozo, había calles que ya no se podían más transitar. Y en definitiva, cuando nosotros asumimos, esas calles que ya no se podían transitar, de la cantidad de pozos que tenían, que me contaban los vecinos, se ha caído mujeres que iban en bicicleta, se cayeron, ya era intransitable por todo. En lo que te vayas, en lo que frecuente la calle, sea caminando, sea con un vehículo de cuatro ruedas, o sea de dos ruedas, era muy dificultosa. Entonces, gestionamos a través del gobierno de la provincia de Córdoba y estos 17 millones nos sirvieron para reasfaltar 8 cuadras de nuestra localidad, de las cuales 5 se reasfaltaron en la zona sur y 3 en la zona norte. Y fue un trabajo muy rápido, muy a conciencia, también de la empresa Workon, a la cual debo estar muy agradecida, porque realmente una empresa que agachó cabeza y se puso a trabajar. Y bueno, para los vecinos, imagínense, realmente por ahí el que vive en una calle ripiada, una calle de tierra, desde toda la vida, a lo mejor diga, bueno, sí, puedo seguir viviendo. Ahora, esa gente que tenía en algún momento el asfalto y que por el tiempo, por la falta de mantenimiento, no la tuvo más y terminó siendo muchas de ellas de tierra, que hoy tengan nuevamente el asfalto, es una devolución de lo que ellos ya habían pagado en su momento, ¿no? Digo, la verdad que es devolverle eso, devolverle a la gente la calidad de vida que tenía. Bueno, y un si poco, la podemos mejorar, mucho mejor. Un poco ahí también yo me quiero remontar al momento en el que te tocó asumir la intendencia y alguna de las primeras notas que te hice en aquel momento. Vos tenías un proyecto, después la pandemia postergó algunos temas de agenda, que es un poco reorganizar la zona industrial, porque gran parte del problema de las calles que tiene Reville es que tenés la convivencia de fábricas, de vehículos de gran porte, con viviendas, con zona residencial, y entonces un poco era el ordenamiento en un parque industrial, quizás un camino de cintura para el tránsito pesado, es decir, de alguna manera reordenar Reville, ¿no? Así es, de hecho, esta localidad también cuenta o contaba con una playa de camiones donde la estación de servicio Yell prestaba en comodato a la municipalidad
su terreno, sus instalaciones, donde se daba en comodato y luego la MUNI se encargaba de mantenerlo. Bueno, cuando hemos asumido ya estaba cerrada, la mantención no estaba, entonces, bueno, ahora a la YEL la compraron otros dueños, llegamos al mismo acuerdo y próximamente, la semana que viene, vamos a estar nuevamente reabriendo esta playa de camiones. Qué bueno. Que es bueno, que muchos de los transportistas van a poder localizarse ahí. Hay otros transportes privados que tienen su playa de camiones y es también una cuestión de sentarnos con todos ellos, ¿no? Con los trabajadores, acordar, decir, bueno, por esta calle no, por esta calle sí, tenemos calles de tránsito pesado, movámonos por ese lugar. Pero digo, para nosotros el transporte, para nosotros los inreguillenses, la gente, las familias que viven de los camiones, es sumamente importante, ¿no? También hay que sacar la producción de alguna forma. Entonces, bueno, la municipalidad, claramente, en un trabajo en conjunto con todos ellos, tenemos que acordar ciertas cuestiones de convivencia para que no solo no se rompan nuestras calles, sino que no tengan peligro los niños y la gente que frecuenta, ¿no? Es un montón de cosas que hay que rever, que hay que ordenar, y por ese camino estamos yendo. Y también precisamente en la zona del departamento Marcos Juárez nos llegamos a la localidad de Monteguay. Desde allí, con su intendente, el escribano Edwin Riva, haciendo énfasis en la gran gestión de gobierno que viene llevando a cabo. ¿Por qué? Porque tiene un gran equipo que lo acompaña al intendente, gente que se compromete, gente que proyecta y planifica para que este intendente pueda presentar en donde corresponde y poder de esta manera obtener las obras que ustedes ven a través de la Cámara del Acontecer Regional. Se está trabajando muchísimo en lo que es la reurbanización de la localidad, acomodando bien los barrios en cuanto a toda la infraestructura que se necesita en cada uno de ellos. Así que de todo esto nos habla el intendente Riva, también hace mención a cómo sigue el ritmo de estas 70 cuadras que fueron aprobadas y se está trabajando en cuanto a lo que es pavimento. Ya para fin de año estaría contando de las 70 con unas 20 cuadras en concreción. Así que muy bien por todo esto. Y también nos hace mención a lo que es el parque industrial, tecnológico y educativo que se está llevando a cabo, que se está organizando allí precisamente en Monteguay, ofreciendo diferentes alternativas para que allí puedan instalarse, dándole beneficios a quienes ya se decidan por estar en este sector de la localidad. Y continúan, por supuesto, entregando casas. Monteguay es una de las localidades que más ha trabajado en lo que es diferentes tipologías de vivienda. Hay tres tipos de vivienda muy accesibles, muy modernas, y sigue avanzando en cuanto a esto y siempre entregando. Así que bienvenido al escribano Riva desde Monteguay. Es que uno se fue preparando, previendo la posibilidad de hacer un gran frente de obras y de proyectos. Por eso, bueno, cuando asumo el tercer periodo en diciembre del 19, conformé un equipo importante en lo que es obras públicas, urbanismo, vivienda, porque teníamos muchos proyectos y actualmente, bueno, muchos en ejecución, y eso permite agilizar la gestión, permite hacer mucho más rápido toda la preparación de los proyectos para, en este caso, gestionar con el Gobierno Nacional. Y tal es así que, bueno, ya hemos avanzado con el programa Argentina ACE, con 15 cuadras de pavimento, ya están ejecutadas, y la idea es hacer otras 5 o 6 cuadras más antes de fin de año. Eso ya viene, bueno, desde fines del año pasado que empezamos a ejecutar este programa, y también, bueno, también incluía alrededor de más de 2.000 metros de cordón cuneta que también se han ejecutado, y bueno, y estamos haciendo también con recursos propios también obras en ese sentido. Cuando nació este plan municipal de 70 cuadras era un poco visualizar una ciudad integrada, conectada,
ya con 15 ejecutadas, con 5 en camino y armado, ¿ya empiezan a ver ese mapa de conexión distinta que ustedes planteaban o se imaginaban? Sí, sí, porque aparte tiene un criterio de ir consolidando sectores urbanos donde por ahí había alguna cuadra que quedó sin pavimentar. O sea, cerrando circuitos. Exactamente, eso por un concepto que tiene que ver con el urbanismo, ir consolidando la mancha urbana, como se dice, también ese mismo criterio hemos aplicado para el Plan Mi Casa 3. También la idea es construir en terrenos que van quedando, así en algunas manzanas, sin construir. Bueno, también hemos hecho todos los esfuerzos para concretar la compra a los particulares y bueno, se ha dado en varios casos, entonces uno hace más eficiente también todo lo que tiene que ver con servicios, porque una vez que se construye la vivienda, después vienen todo lo que son las obras de infraestructura que van pidiendo los vecinos, más los servicios. Bueno, de esta manera es muy importante poder construir y que ya tengan coloncuneta, pavimento, cloacas, gas, todo lo que tenga que ver con energía, agua, que uno cuando se empieza a ir hacia las afueras de la localidad, después viene ese otro problema, que son obras millonarias, importantes, inversiones, y bueno, que también le corresponde hacer a Cooperativa Eléctrica y de Servicios de Monteguay. Entonces, bueno, hemos tratado de optimizar todo eso, y puntualmente con el pavimento, la verdad que se ve el beneficio concreto al vecino, la vecina, ya son muchas cuadras menos que hacen el mantenimiento de las calles de tierra o de mejorado. Sí, me imagino que en el corralón también se nota, ¿no? Sí, todo tiene que ver, porque siempre una de las aspiraciones era este ambicioso plan, que inclusive de las 70 cuadras de pavimento lo lanzamos con la idea de hacerlo desde los recursos municipales, con la gran suerte de haber conectado esto con el programa Argentina ACE, que bueno, nos aportó casi 40 millones de pesos para hacer el pavimento, lo que permitió también financiar la obra a los frentistas, porque también ha salido por contribución por mejora y tienen que hacerle frente en cómodas cuotas los vecinos, pero también eso retroalimenta el plan. Obvio. Y por eso podemos hacer unas 5 o 6 cuadras más este año y tenemos proyectado unas 20, 25 más para el próximo 2022. O sea que un plan que iba a ser largo, porque 70 cuadras era un proyecto largo, si esto sigue así y viene a este ritmo, en 2 años van a tener casi el 80% de la obra, ¿no? Y esa es un poco la idea. También tenemos presentado una segunda etapa en el programa Argentina ACE para unas 10 cuadras más, que eso se está tramitando, llevando adelante el proyecto, bueno, con las ideas y vueltas que sabemos que son estos casos. Así que, bueno, eso nos ha permitido ir cumpliendo con este programa. Por otro lado, también, bueno, estamos avanzando muy bien con el programa de viviendas en Mi Casa 3. Estimamos que antes de fin de año vamos a estar entregando ya 8 unidades, y bueno, también eso viene a aliviar un poco la cuestión de la falta de vivienda, como siempre lo decimos, pero bueno, ya tenemos 3 planes en marcha, lo cual es un logro muy importante, y también entre Mi Casa 1 y Mi Casa 2 se está avanzando. La idea es este año también llegar a entregar la casa número 80, que estamos, bueno, en vía de concretarlo. Eso, bueno, con todos recursos de los adherentes, más toda la administración que hace el municipio. También estamos avanzando fuertemente con el parque industrial, ya está prácticamente todo el tendido eléctrico y en poco tiempo ya se arranca con todo el alumbrado público del parque. El parque industrial es un sector, porque uno ve, si uno mira la geografía de Monteguay, ve que las empresas están muy arraigadas sobre la Ruta 6, de los dos lados de la localidad, un poco más del lado norte quizás, las más grandes, algunas interiores, pero las más grandes en la Ruta 6. ¿La idea es que esas empresas se trasladen al parque industrial o que este sea un parque industrial para la erradicación de nuevas empresas o de nuevos galpones? Por lógica es difícil que esas empresas, porque tienen muchos metros cubiertos y esa zona está designada como área industrial, por eso no se permite la construcción de viviendas, bueno, dentro de la urbanización o la planificación urbana que tenemos, o lo que es la ordenanza de uso del suelo, bueno, es un sector solamente para industrias, que por ahí se siguen ampliando, pero la idea es que todas las nuevas inversiones, las nuevas radicaciones, ya la puedan hacer en el parque industrial, que es lo que nos vienen consultando. Es decir, las empresas de muchos años que ya están a la vera de la Ruta 6, no creo que puedan. Esas se van a quedar ahí. Exactamente. ¿Y cómo es el plan
por si es que lo hay, ¿no? El plan de vender Monteguay. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vende Monteguay afuera? ¿Cómo se potencia ese parque industrial? ¿Cómo se logra la llegada de inversores con nuevos proyectos a esta zona? ¿Cómo trabaja el municipio de cara a eso? Bueno, hace poco tiempo hemos avanzado muy fuertemente en ese tema. Estamos elaborando todo lo que es una publicación y después, bueno, hacerlo extensivo a todo lo que es las redes de los beneficios que otorga el parque industrial, pero en el contexto de lo que es Monteguay, una localidad que, bueno, que brinda todas las posibilidades de contar con todos los servicios, de poder contar con una red de salud también importante, con clubes también que cuentan con infraestructuras para hacer prácticamente todos los deportes, y bueno, y un movimiento económico de empresas ligadas al campo y a los servicios que también dar un apoyo a todo lo que sería la erradicación en un parque industrial que va también a contar con todos los servicios, como se está previsto y se está avanzando, y en una ubicación que no va a tener inconvenientes con la parte urbana porque está retirado sí. 2 kilómetros de la localidad, y bueno, dentro de la planificación también está previsto que la construcción de vivienda no avance hacia el este para no llegar algún día a estar cercano al parque industrial, pero bueno, se hicieron todos los estudios de lo que son la descarga pluviales, lo que son los vientos, bueno, creemos que una ubicación. ¿Y el circuito de llegada alternativo a la zona también está estudiado para no tener que ir y venir por la ruta? También hay una posibilidad, sí, de llegar por una vía interna desde la localidad, que también estaba previsto, bueno, atravesando un par de parcelas rurales, pero está la posibilidad de hacerlo también por ahí. Y bueno, además de todos los beneficios que significa, están dentro de un sector donde uno va a tener con todos los servicios que necesiten, y en una ubicación que solamente lo que hay que pensar es en armar el galpón o las oficinas o la infraestructura necesaria para empezar a producir, porque hay beneficios impositivos, hay beneficios crediticios. Poder escuchar y mostrarles a ustedes cómo avanzamos todos, ¿sí? En los diferentes departamentos, departamento Marco Juárez, el departamento Unión, el departamento Belgrano, todos los intendentes a full, más allá de esta pandemia fuerte que nos tocó transitar, nadie se ha quedado quieto, todo, como dicen, se ha reinventado y se ha podido trabajar y, bueno, de alguna manera poder salir adelante. Queda parte de la nota en el próximo programa, seguramente los van a terminar de ver y de escuchar. Y muchísimas gracias, me refiero a la intendenta de Riville, Julieta Aquino, como al intendente de Monteguay, Edwin Riva. Parte de la nota que hemos realizado queda pendiente para el próximo programa. Me voy agradeciendo, por supuesto, a todos los colegas, a todos los canales que retransmiten este acontecer regional, porque de esta manera es que la gente llega a vernos, a conocernos, a llamarnos desde las instituciones. Así que gracias por los mensajitos que vienen después como retribución. Y todo esto también se devuelve hacia las intendencias. Así que gracias. Me voy invitándolos nuevamente, porque nos vamos a ver seguramente. Van a estar con esta cámara desde la localidad de Los Urgentes, festejando los 110 años. Desde allí, junto a la intendenta, seguramente Paula Córdoba, y hablando con los vecinos y mostrando lo que va a ser ese gran día de cumpleaños con los festejos que han preparado ahí junto con Jim Espurio, que se encarga de mandarnos todas estas invitaciones y poniéndonos al día con lo que sucede en la localidad de Los Urgentes. Así que será hasta un próximo programa. Buen momento para todos. Sigamos cuidándonos y ven, está resultando. Gracias. Los veo en la próxima semana. Seguimos con las palmas. Los Urgentes cumple 110 años y lo festeja con un show artístico bien arriba. Miércoles 3 de noviembre, 21:30 horas en El Ferro. Rock con perfume de mujer presenta Estereotipas, tributo a los Palmeras. Chiquilina. Finalista de La Voz Argentina, llega a Los Urgentes Ezequiel Pedraza. Sí.
Y como cierre, la mejor banda de Cuarteto Cordobés. Y es que porque estoy dispuesto a contar. Dale que va. Porque te quiero arrancar. Acceso controlado, prohibido ingresar con bebidas. Entrada gratuita. En el ingreso al predio, adquirí tu bono colaboración a beneficio del hospital. Invita Municipalidad de los Urgentes.